Buenos días, Rogerio, Ailín, Valeria, Fernanda, Leila. Buen día, Buen día, doctora. ¿cómo ¿Cómo están? estás? Buenos días, Buenos días, doctora. doctora. Ya, entonces hoy va a dar Ailín. Ailín, te he pasado por el WhatsApp, ¿no? Sí, pero antes ya tenía hecho Ah, mi sí. presentación. Ah, mejor, Sí. ya. Te voy a dar la opción compartir para que puedas estar acomodando tus diapositivas, te puedas preparar bien y me avisas cuando ya estés, me dices, ya estoy, ¿ya? Ya, perfecto. Listo, ya está. Entonces puedes nomás prepararte y me avisas, ya estoy y empezamos, ¿ya? Ya. ¿Se puede ver la pantalla, doctora? Sí, se puede ver. Ahora lo que tienes que hacer es ampliar, ¿no ve? Ampliar. Ahí A ver. abajo, ahí. Eso es. Ya. Muy bien. ¿Quieres empezar nomás, ¿sí, Aileen? Sí. ¿Falta alguien en el grupo? Están todos. Parece que falta todavía, ¿no? Pero gente. Entonces esperamos, no A tiene ver. problema. Sí. Hasta ahí 10. 3 minutos más esperaremos y empiezas, ¿ya? Perfecto, sí.
Ya, Aileen, empezaremos. Bueno, ya, empezaremos. Buen día, doctora, compañeros. A mí me tocó exponer el estómago. A ver cómo pasar. ¿Cómo puedo pasar adelante? Ah, ya. Bueno. Las nomás, tan vas. Sí, ya. Perfecto. Bueno, el estómago es un segmento dilatado del tubo digestivo y se queda entre el esófago y el duodeno. El estómago ocupa la mayor parte de la celda esofrénica izquierda y se ve que está comprometida entre el diafragma superior y lateralmente, e inferiormente por el colon y su meso, o mesocol como lo que quisimos decir, y medialmente con una región celíaca. Ya son los límites, ¿no? Sí. Bien. Hay una configuración externa del estómago y está, según nuestro libro, posee una forma de una gaita o un cono vertical de base superior y se está dividiendo en dos porciones. Una porción vertical o descendiente, que es la más voluminosa y larga, y una porción pilórica o porción horizontal, que es la más pequeñita. Yeah. Con una diferencia de que la porción descendiente está formada por el fondo gástrico, que posee una forma de una especie de una corona, de una cúpula. Y también está compuesto no solo por el fondo gástrico, como el cuerpo del estómago. Y la porción pilórica está solo separada por el duodeno, por el surco duodeno pilórico. Bien. Sus dimensiones del estómago. Su longitud está aproximadamente de 25 centímetros. Su ancho de 10 a 12 centímetros. Y en el sentido anteroposterior de 8 a 9 centímetros. Está también constituido por caras y bordes. Presenta dos caras, una anterior y otra posterior. Un borde derecho que es cóncavo, que también se puede llamar de curvatura menor. Y el borde izquierdo que es convexo, como curvatura mayor. Bien. También posee... Perdón, Aileen, ¿puedes usar el lápiz para marcar la curvatura menor, la curvatura mayor? Si vas arriba con tu flechita, vas a encontrar la opción del lápiz. A ver, subí con tu cursor arriba, donde dice, usted está viendo la pantalla de Aileen, más arriba. ¿Dónde? Donde está con verde aquí. Usted está viendo la pantalla de Aileen, sí, más arriba. ¿Dónde está el lapicito? ¿Para qué puedes decir? Este es el borde derecho, curvatura menor. Este es el borde izquierdo, curvatura mayor. Esta es la porción descendente. Esta es la porción horizontal. ¿Dónde está tu lapicito? A ver aquí en ver opciones. Hay en la parte inferior al lado izquierdo, creo que es, doctora. A ver aquí. Solicitar el control remoto, ocultar, anotar. ¿Dónde? A ver, anda ahí donde dice opciones. El link, hacia arriba. Porque si yo pongo la opción, no, a ver. Ahí está. Ya, ahora no puedo. Bueno, pueden dejar así. Voy explicando ya. Y usted puede demostrar si guste. Muy bien. A ver, perfecto. Continuando, también tiene los orificios. Un orificio esofágico o cardias y otro orificio pilórico o duodenal. Bien. Se tarda en pasar. Tiene también la configuración interna donde está
dividido en cuatro capas, una serosa o peritoneal, una muscular, que es la inferior al peritoneo, la capa submucosa, la mucosa, que es de que posee un color más rojo. La mucosa presenta un color rojo y presenta pliegues longitudinales que desaparecen cuando hay una distensión del estómago. Por ejemplo, cuando masticamos, cuando comemos. También hay unos pliegues poligonales que tienen un diámetro de más o menos de 3 a 4 milímetros que no se desaparecen con la distensión del estómago. Eso los denominamos de áreas gástricas. También tenemos el cardias, que presenta el color rojo también del estómago. Se diferencia del esófago por el color pálido que presenta el esófago. Y también presenta un repliegue llamado de válvula cardioesofágica, que va a impedir el reflujo, porque cada vez que tenemos un reflujo, el ácido se va quemando en nuestra pared de nuestro esófago, y por eso es la importancia de tener la válvula cardioesofágica. También tenemos el píloro, y está con relación al músculo esfínter pilórico. Su capa muscular, como está refiriendo el libro, es rica en fibras musculares y que está dividida en tres planos. Una superficial, que son las fibras longitudinales, el plano medio, que son las circulares, y el plano profundo, que son las oblicuas. Y también, además de eso, encontramos células secretoras de moco y secretoras de gastrina, que van a ser responsables por la secreción ácida del estómago y para el movimiento antropilórico, para vaciar todo el contenido que tenemos dentro del estómago. ¿Y sus relaciones cuáles son? El fondo gástrico se va a unir con el diafragma por el ligamento gástrico frénico con el tejido fibroso que forma el ligamento suspensorio. Se relaciona también con la bolsa omental por medio del diafragma, la glándula suprarrenal, el cuerpo del páncreas, vasos esplénicos, el riñón, vaso, el colon transverso y su meso. Y esos están separados por la flexura duodeno y ional y las salas del intestino delgado. Esta es la cara posterior. La cara anterior presenta okay, una parte superior o infratorácica que va a cubrir la parte de la pared torácica y el diafragma, y otra parte inferior o abdominal. Y la parte infratorácica, vamos a encontrar los órganos, como por ejemplo el corazón, el pericardio, la pleura y el pulmón. Y entre ellos hay un espacio llamado espacio semilunar de Traube, que es una región de la pared torácica que va a relacionar con la cara anterior del estómago. Y está dividido por dos límites, una superior a nivel del octavo cartílago, y el límite inferior que está formado con el arco costal entre los extremos del límite superior. Tenemos también la curvatura, siempre me pierdo, la curvatura menor que va a unir con el hígado. Espera, Aileen, has descrito la porción infratorácica y el espacio semilunar de Traube. Sí, de la cara anterior. Bien. Ahora voy a la curvatura menor. Ah, ya. ¿Y la porción abdominal o inferior? Aquí hay otro espacio que se llama triángulo de la B. ¿Y cuáles son los? Y aquí en la porción abdominal, no has dicho ya,
tiene el espacio semilunar de Traubert, tiene dos límites. Un límite superior, que es una línea curva, y un límite inferior, que es otra línea curva. La sí. línea curva superior, dice, nace en el octavo cartílago costal izquierdo, va por el borde anterior del hígado, pasa por el vértice del corazón, base del pulmón izquierdo, línea axilar anterior, desciende por el borde anterior del vaso hasta la onceava costilla. Ese es el arco o límite superior. El límite inferior es el arco costal. Esto es el espacio semilunar de Traubert donde se percute cuando hacemos la percusión. Agarramos la mano, ponemos sobre el abdomen así con los dedos y lo que hacemos es sobre los dedos, índice, medio, así, meñique, percutir. Y si nosotros escuchamos ese timpanismo marcado, es normal, porque eso se percute en el espacio semilunar de Traubert. Ahora, el triángulo de la B aquí. El triángulo de la B en la porción abdominal. ¿Sabes los límites? Sí. Está limitada por la derecha con una línea descendiente de forma oblicua que está al frente del hígado y va desde el octavo cartílago costal, pero derecho, que el anterior era izquierdo. Eso. Y va hasta el extremo anterior del octavo cartílago izquierdo y al límite izquierdo va por el arco costal y va inferiormente. Desciende por una línea que está horizontal, que no es rebasa, y va a estar superiormente a los novenos cartílagos costales. Eso, entonces ese espacio es triangular, por eso se llama triángulo de Davé. Empieza aquí en el octavo cartílago costal derecho, ¿no es cierto? Y sube hasta el octavo cartílago costal izquierdo, de ahí desciende. ¿Hasta dónde desciende? Hasta el arco costal, por el arco costal. Y el límite inferior, porque esto es a la derecha, por eso podemos decir a la derecha, va del octavo cartílago costal derecho al octavo cartílago costal izquierdo. Ese es el límite a la derecha. A la izquierda es el arco costal. Y el límite inferior es una línea horizontal que va de noveno a noveno cartílago, o sea, del noveno cartílago costal derecho al izquierdo. Ese es el triángulo de la B, ¿no es cierto? Bien, ahora curvatura menor. Está bien, está bien. Sí, su curvatura menor va a unir con el hígado por medio del omento menor. Y se va a relacionar con las arterias gástrica izquierda, derecha y los pliegues gastropancreático, con las ramificaciones terminal también del nervio vago y eso por medio también de la bolsa omental y el peritoneo parietal, a la que también está relacionado con la aorta abdominal, el tronco celíaco y el plexo celíaco, que es la parte nerviosa. Su curvatura mayor se va a unir con el diafragma por el ligamento gastrofrénico y con el hilo del vaso por el ligamento que llamamos el ligamento gastroesplénico, que va a contener los vasos gástricos cortos, la arteria gastromental izquierda y también con el colon transverso por medio del omento mayor. Bueno, tenemos también la configuración nerviosa y arterial. Con las arterias que van a constituir son, como podemos ver, la arteria gástrica izquierda, que es rama del tronco celíaco, la arteria gástrica derecha, que es rama de la hepática propia, especialmente de la hepática común, la gastroomental derecha, que es de la hepática común, la gastroomental izquierda, de la esplénica, y gástricas cortas también de la esplénica. Sus venas podemos decir que son las satélites de las arterias. También tenemos los vasos linfáticos, que son los gástricos izquierdos que van a comprender el 2/3 de la porción descendiente y la porción del antro.
se va a dividir en los vasos linfáticos, esplénicos de la curvatura mayor y los hepáticos, que van a dividir en dos, una superior o pilórica, que es la parte del segmento horizontal de la arteria hepática común, y el nódulo pancreático duodenal superior, inferior o gastromental también, va a dirigir hasta el territorio esplénico. Bien. Y también tenemos la anatomía funcional del estómago, o podemos decir sus funciones. ¿Cuáles son las funciones del estómago? Bueno, tiene una función de reservatorio y también de conducción. ¿Reservatorio por qué? Porque es donde va a finalizar la trituración. Los alimentos que se almacenan en la extremidad inferior del estómago tienen una capacidad de 1 a 2 litros para a nuestro estómago. La trituración, el transporte y evacuación realizamos gracias, podemos decir, a las fibras musculares, las longitudinales y circulares. Por la digestión, vamos a tener la digestión gracias a las glándulas gástricas. Y también tenemos que todo eso se va a terminar con la formación del quimo. Bien. Ya. Bien, bien. Ya, entonces. No. Listo, ya puedes dejar de compartir entonces. Está bien. Gracias, doctora. Muy bien, bien. Eso. Ya. Ahora les voy a mostrar un dibujito donde está el espacio semilunar de Traube y el triángulo de la B. Ya, eso quiero mostrarles. No, Aileen no nos ha podido mostrar, pero les voy a poder mostrar yo ahorita. ¿Dónde está? Y luego pasamos a los preparados, que no hay mucho, ¿no? Son unas 5 imágenes, pero ahí solamente les voy a mostrar cuál es la curvatura menor, la mayor, las áreas gástricas. Les voy a mostrar algunos pliegues longitudinales, les voy a mostrar el cardias, les voy a mostrar el píloro y les voy a mostrar la porción descendente, la porción horizontal, el antro pilórico, pero no se ve más allá, no hay relaciones, ¿no? Esta parte de relaciones, por eso les he pedido que ustedes den para que sus compañeros traten de comprender un poquito esto de las relaciones. A ver, nos ha explicado Aileen, aquí vamos a hacer el espacio semilunar. Aquí. Nos ha hablado de la cara anterior del estómago, nos ha hablado de esto. Y nos ha mencionado un ratito, vamos a compartir. Aquí. Entonces, nos ha hablado de la cara anterior del estómago, de esta cara. ¿Qué nos ha dicho? Que para hablar de las relaciones de la cara anterior se la divide así en dos mitades. Una porción esta que se llama infratorácica. Infratorácica. Y esta otra porción se llama abdominal. Entonces se ha dividido así al estómago para hablar de la relación de la porción infratorácica y la relación de la porción abdominal. Esta parte tal vez no han comprendido un poco porque nos ha dicho Aileen que la porción infratorácica se relaciona con el corazón, con la base del pulmón izquierdo, nos ha dicho con el diafragma. Eso nos ha mencionado Aileen. Pero no nos ha mostrado bien cómo es la parte infratorácica y la abdominal. Ahora voy a cambiar de imagen. Aquí. Así. Entonces vamos a dividir. Un momentito, espérenme, por favor.
Entonces, aquí en esta imagen, ay, no, ya, aquí. Aquí en esta imagen les estoy mostrando la porción superior o infratorácica con el espacio semilunar de Traube. Les estoy mostrando aquí, este espacio semilunar de Traube tiene, está marcado por dos líneas curvas. Una línea curva superior que es así y una línea curva inferior que es así. Este es el espacio semilunar de Traube. Está en la porción abdominal, perdón, infratorácica de la cara anterior del estómago. Ahora, tengo aquí la porción abdominal y en esta porción también hay un límite que se llama, un espacio que se llama triángulo de la B. Es triángulo, tiene un límite hacia la derecha, tiene un límite a la izquierda y tiene un límite inferior. Entonces, vamos a describir el límite superior, la línea curva superior del espacio semilunar de Traube y la línea curva inferior del espacio semilunar de Traube. Esto es en la porción infratorácica de la cara anterior del estómago. Esto siempre preguntamos, por eso quiero explicarles. Y en la porción abdominal tenemos el triángulo de la B. Ahora les voy a mostrar aquí. Aquí les voy a mostrar, voy a borrar un ratito esto. Ahora. ¿Qué nos ha dicho Aileen? Que la porción infratorácica del estómago, yo voy a dibujar aquí el estómago, así, así el estómago que no ha comido ya. Este estómago tiene así, esta es la porción infratorácica y esta es la porción abdominal, ya, infratorácica, abdominal. Aquí está el espacio semilunar de Traube, aquí está el triángulo de la B. Ah, no sé si han entendido, nos ha dicho Aileen, que la porción infratorácica se relaciona con el vértice del corazón y su pericardio, con la base del pulmón izquierdo y su pleura, eso nos ha dicho Aileen. Pero, ¿cómo se relaciona si estos órganos son intratorácicos? Y esto estamos hablando del tubo digestivo que es intraabdominal. Se relacionan a través del diafragma. Este es el diafragma. Aquí está el diafragma. Y la porción infratorácica se relaciona a través del diafragma con el vértice del corazón y su pericardio, con la base del pulmón izquierdo y su pleura. Así se relaciona a través del diafragma. Ahora, aquí está el espacio semilunar de Traube. Yo lo voy a trazar. Aquí está. Entonces, lo vamos a trazar con un color llamativo. ¿Con qué color vamos a hacer? Con negro. Ahora dice, empieza en el octavo cartílago costal del lado izquierdo. Octavo cartílago costal del lado izquierdo. Vamos a suponer que es aquí. Es que dibuja un poquito mal el estómago, ¿ya? El octavo cartílago costal izquierdo. Aquí empieza. De aquí se extiende por el vértice del corazón. Primero, borde anterior del hígado. Aquí está el hígado. Miren, el hígado. Borde anterior del hígado. Vértice del corazón. Base del pulmón izquierdo. Línea axilar anterior. Miren, esta es la línea axilar anterior. Y esta línea curva desciende hasta la onceava costilla. Hasta la onceava costilla. Listo. Entonces, repito. Ah, y me he olvidado un límite más bien importante. Empiezo entonces. Octavo cartílago costal izquierdo. Ahí está. Aquí, en el octavo cartílago costal izquierdo. Vértice del pulmón, vértice del corazón. Quinto espacio intercostal izquierdo. Quinto espacio intercostal izquierdo. Base del pulmón izquierdo, línea axilar anterior y desciende la línea curva hasta la onceava costilla. Entonces, octavo cartílago costal izquierdo, borde anterior del hígado, vértice del corazón, quinto espacio intercostal izquierdo, base del pulmón izquierdo, línea axilar anterior y desciende hasta la onceava costilla. Esa es la línea curva superior del espacio semilunar de Traube. La línea curva inferior, miren, aquí hay un límite, no sé si ven, esto se llama arco costal. De este otro lado, aquí está el arco costal.
La línea curva inferior es el arco costal. Y tengo aquí el espacio semilunar de Traube. Esto tienen que saber porque esto sí entra a su examen. Entonces, es importante que puedan aprender. ¿Listo? Ahora, me voy al triángulo de la B que está aquí en la porción abdominal. Voy a borrar todo esto. Y vamos a hacer el triángulo de la B que está en la porción abdominal. Ahora, ¿dónde encuentro? Pues, va. Les voy a mostrar el dibujito. Aquí, el triángulo de la B. A la derecha. Entonces vamos a hacer aquí a la derecha. A la derecha, aquí, dice borde anterior del hígado. Aquí está, miren, este es el hígado, el borde anterior del hígado. Y va desde el extremo anterior del octavo cartílago costal derecho al izquierdo. Así. Del octavo cartílago costal derecho al izquierdo, pasando por el borde anterior del hígado. Luego, el límite a la izquierda es el arco costal, ese arco que les he mostrado hace un momento, el arco, aquí está, miren, el arco costal, es a la izquierda. Y el límite inferior es una línea que va de noveno cartílago costal derecho a noveno cartílago costal izquierdo. Entonces, repito, el triángulo de la B en la porción abdominal va del octavo cartílago costal ya derecho al octavo cartílago costal izquierdo. Estás pasando por el borde anterior del hígado. Este es el límite a la derecha. A la izquierda del octavo cartílago costal izquierdo va a pasar por el arco costal. El límite inferior, de noveno a noveno cartílago costal del lado derecho a la izquierda. Este es el límite inferior. Listo, tengo al triángulo de la B. Entonces, eso tienen que saber. El espacio semilunar de Traube donde se percute timpanismo marcado. Y tenemos al triángulo de la B que está en contacto directo con la pared abdominal. Es un espacio, pero aquí está la pared abdominal anterior. En cambio, este espacio es un espacio hueco, por eso se escucha, por eso se percute ese timpanismo marcado y mucho más cuando el estómago está vacío, ¿ya? Vacío. Esto nos ha hablado Aileen, nos ha hablado de las relaciones de la curvatura menor, de la curvatura mayor, nos ha hablado de la cara posterior y su relación con la arteria esplénica, con el cuerpo, cola del páncreas, ahí está. Nos ha dicho que está unido al vaso por el ligamento gastroesplénico, al diafragma aquí arriba al diafragma por el ligamento gastrofrénico y aquí hay un ligamento llamado suspensorio que no es más que el ligamento gastrofrénico, no un repliegue del ligamento gastrofrénico, es el ligamento suspensorio, ahí está. Vamos a seguir pasando, ahí está, cara posterior. La curvatura menor está en relación con puro vasos. Está con la aorta, con el tronco celíaco, con el plexo celíaco, con la arteria gástrica izquierda, con la gástrica derecha. Aquí está escrito todo, ¿no? Esta es la relación de la curvatura menor. Nos ha hablado de del omento menor. Y ahora vamos a ver de la curvatura mayor, su relación. Igualito, arriba, arriba dice, se une al diafragma por el ligamento gastrofrénico, al vaso por el gastroesplénico. Miren, aquí hay altos ligamentos, ¿no? El gastrofrénico, el gastroesplénico. Ahora, ¿qué más? ¿Con quién está en relación con vasos? Con la arteria gastromental izquierda, con la gastromental derecha, con el colon transverso y su meso también, ¿no? Con el colon transverso y su meso. Eso nos ha explicado también. Ahí está. Tengo preparado de eso, por eso les estoy volviendo a mostrar estas arterias, estos nervios, estas venas. El cardias, ahora, ¿qué nos ha explicado Aileen? Que ahí hay una válvula, ¿no ve? Que se llama cardioesofágica, que evita el reflujo del estómago, este contenido ácido, hacia el esófago para que no queme la mucosa esofágica y nos pueda producir una patología, especialmente el esófago de Barrett. Les he dicho en la clase que averigüen qué es el esófago de Barrett. ¿Con quién se relaciona? Con la aorta, con el pilar izquierdo del diafragma y con el cuerpo de la T11. Ahora, esto es el cardias, ¿no? Ahora, el píloro, esto también les voy a mostrar. El píloro, en esta otra,
aquí. Esto es el píloro. El píloro se relaciona arriba con la arteria gástrica derecha. Les voy a mostrar esto. Abajo con la gastrointestinal derecha y los nódulos linfáticos subpilóricos. Aquí su borde anterior, este era su borde superior gástrica derecha. Este era su borde inferior, arteria gastrointestinal derecha y nódulos linfáticos subpilóricos. Aquí su borde anterior con el lóbulo cuadrado del hígado, ¿no? Y su borde posterior, atrás, miren qué estamos viendo, el páncreas, la arteria gastroduodenal y los nódulos linfáticos retropilóricos. Eso también les voy a mostrar, entonces por eso estamos haciendo hincapié en eso. El píloro y su válvula también les voy a mostrar, el píloro, les voy a mostrar el píloro, les voy a mostrar el músculo esfínter pilórico, que también va a evitar reflujos del duodeno al estómago. ¿Les ha pasado alguna vez a ustedes que han despertado, o es que de repente Aileen ha renegado hoy, ha renegado mucho, se le ha inflamado la vesícula biliar durante su digestión porque ha comido algo pesado ese día, ha comido cerdo, ha comido frijoles, y qué ha pasado? La boca se le ha puesto picante, bien amarga, picante. ¿Les ha pasado alguna vez eso o no? ¿O no les ha pasado? Casi siempre. ¿Casi siempre? Sí, ya tengo mi problema ya. Casi siempre. Eso no es normal. ¿Por qué? Les he dicho que aquí en el duodeno, ¿qué conductos desembocan en la papila duodenal mayor? El colédoco, ¿no es cierto? El colédoco y el pancreático principal. El colédoco trayendo aquí desde la vesícula biliar la bilis, aquí al duodeno, y el pancreático principal trayendo el jugo pancreático del páncreas. Entonces, ¿qué pasa? Que esta válvula, Aileen, te tienes que hacer revisar, tienes que consultar con un gastroenterólogo. ¿Por qué? Porque aquí hay una válvula, este esfínter, el músculo esfínter pilórico está haciendo de una válvula. Entonces, ¿qué pasa? Aquí, cuando empieza tu digestión, cuando has empezado a comer y empieza tu digestión, ¿qué pasa? Se está liberando aquí la bilis, el jugo pancreático. Y esta bilis y jugo pancreático, hay un reflujo de aquí desde el duodeno hacia tu estómago y de tu estómago esófago, faringe y a tu cavidad bucal. Y esto no es normal. ¿Por qué? Porque este tu músculo, miren, este es el músculo esfínter pilórico, este y este, miren, grueso. Está actuando de una válvula para evitar el reflujo aquí de la bilis y del jugo pancreático. Entonces, ¿qué va a pasar? Esta válvula, este esfínter pilórico, está mal, Aileen, no está funcionando. Debe haber algún problema de atrofia del músculo esfínter pilórico. Por eso tienes reflujo y es por eso que cuando reniegas o cuando has comido algo pesado, la boca se pone bien picante, bien amarga. ¿Por qué? Porque ha habido un reflujo de aquí, de la bilis y del jugo pancreático hasta tu cavidad bucal. Imagínate, ha quemado la mucosa de tu estómago, la ha teñido verde porque la bilis es verde. Tu esófago, tu faringe y hasta tu cavidad bucal. Es por eso que nos levantamos con la boca picante. Por ejemplo, cuando yo he renegado al extremo, porque esto pasa y les voy a decir cómo deben hacer ustedes. Cuando uno de ustedes reniega tanto y ha comido algo pesado, no se queden con ese enojo adentro, saquen. Díganle a la persona con la que se han enojado o al animal o a no sé quién o lo que ha pasado a un familiar, decir, a mí me molesta esto, tú has hecho esto, esto y te lo quiero decir. Pero es mejor sacar eso. ¿Por qué? Porque cuando uno se contiene y se traga ¿cómo se le digo? Ese enojo, ustedes se quedan con eso, pero están todo el tiempo con eso. ¿Por qué no le he dicho? ¿Por qué no he hablado? ¿Por qué no he sacado eso? Pasa esto. Normalmente pasa eso. Empieza el reflujo. Empieza. ¿Y por qué? Porque es ya hormonal, ¿no es cierto? Cuando uno reniega se van liberando sustancias, hormonas. Y esas hormonas actúan sobre el músculo esquelético, músculo liso que estamos viendo, y hacen que se inactive pues esta válvula, ¿no? Entonces no es normal. Entonces uno tiene que sacar el enojo,
Cuando se enojen, digan con quién se han enojado, no pelear, no gritar, pero sacar eso y decir, mira, a mí no me parece por esto, por esto, por esto, y quiero decir así. Pero si se han quedado con eso, ¿por qué estamos más tarde, no? ¿Por qué no le he dicho? ¿Por qué no he abierto mi boca? ¿Por qué no le he explicado? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Para lamentarse y eso causa estas cosas. Y por eso uno en la mañana se levanta con dolor de cabeza, con un sabor picante, amargo en la boca, y es porque ha habido un reflujo y este esfínter pílorico no ha funcionado, no está funcionando bien, ¿no? Y no es normal si es frecuente. Alguna vez nos ha pasado, porque no andamos peleando todos los días, ni renegando, ni comiendo cosas pesadas cada día, pero si es frecuentemente, hay que hacerse una endoscopía, Aileen, para ver qué está pasando. ¿Sufres de gastritis? Sí, y creo que me diagnosticaron también con una úlcera, pero tengo el reflujo frecuentemente. Mismo si no como, si tomo agua, también lo tengo. Uy, peor si tienes úlceras, ¿no? Porque son heridas. ¿Qué pasa cuando yo me lacero mi mano de aquí? Digamos, me he caído o me he raspado con una piedra, me he lacerado. Esto con el ambiente seco, la piel tiende a secar por la superficie externa y hacerse una costra y sanar, cicatrizar. No importa que me quede queloide, no importa, pero cierra. ¿Qué pasa con el estómago y todas las vísceras que están dentro de mi cuerpo? Desde entonces, el sentido del gusto, ¿qué pasa? Son órganos húmedos. Por ejemplo, el estómago no va a poder cicatrizar. ¿Por qué? Porque es una cavidad húmeda, siempre está con contenido líquido. Y aquí no hay cicatrización. Entonces, apenas se forma una capita de mucosa, pero cuando comen algo que te irrita, por ejemplo, tú que tienes gastritis, no debes consumir muchas cosas, por ejemplo, gaseosas, cero gaseosas. No debes consumir, qué sé yo, condimentos, cosas picantes, cosas irritantes, ¿no? Tienes que cuidarte, es peor si tienes ya úlcera, ¿no? Porque son heriditas que no van a cicatrizar y cada herida duele, por eso quema el estómago, arde el estómago, duele el estómago y uno no puede comer, incluso ni siquiera beber agua, ¿no? Entonces es bien peligroso. Ya. Muy bien, entonces esa es la parte importante del estómago, la parte funcional. Nos ha hablado de las arterias, la gástrica izquierda, la gástrica derecha, la gastromental izquierda, la gastromental derecha. Yo les voy a mostrar estas arterias y les voy a mostrar aquí este ángulo también que se llama ángulo de Lewis, le llaman antiguamente en otros libros, pero han debido leer que este ángulo se llama también gastroesofágico, ¿no? Es la separación del esófago con el fundus gástrico. Algunos médicos todavía lo conocen como ángulo de Lewis. Listo. Ahora les voy a mostrar en preparados todo esto que hemos visto. A ver, voy a dejar de compartir esto y vamos a entrar primero al WhatsApp. Primero al WhatsApp voy a entrar. Me equivoqué al llamar, doctora, perdón, de verdad me he hecho asustar, es que pensé por ahí ay, perdón, un ratito estoy hablando aquí. Pensé que la grúa se había llevado el auto. Me hace asustar ese padre. ¿Qué estoy haciendo? Aquí está Willy. Willy me ha mandado. No hay otras. No hay otras. ¿Qué les puedo mostrar, señor? Me van a. Y cuando quieran preguntar, van a decir, pero si yo le he pasado doctora, me van a decir. El Willy me va a decir eso, entonces prefiero mostrarles, aunque así feo. Estas, ya. Les voy a mostrar unos preparados que me han enviado y vamos a tratar de reconocer, ¿ya? Como referencia, por ejemplo, estoy viendo aquí la curvatura menor con las arterias, ¿no? La arteria gástrica
izquierda, la derecha y las venas, ¿no? La vena gástrica izquierda y la vena gástrica derecha, ¿no? La curvatura menor, la curvatura mayor, aquí está el músculo esfínter pilórico, aquí ya está el duodeno, ¿no? Y esto es el antro pilórico. El fundus del estómago, a ver. El fundus del estómago, la porción descendente, la porción horizontal, aquí está el carnes. Ahora vamos a ir viendo lo mismo aquí, la arteria cística, pero bueno, rama de la hepática propia, creo que no hay preparados de esto, ¿no? Ay, ¿qué me ha pasado? Aquí está. Me ha asustado. Aquí. Este es un estómago. Miren, aquí arriba, esto es el cardias. Esto es el cardias. Va a haber una flechita aquí. Cardias. Ahora, todo esto es la curvatura menor del estómago. Entonces le ponen usted, si está saliendo una flechita de ahí, le ponen curvatura menor, no del estómago, curvatura menor nomás, ¿no ves? Se supone que es del estómago. Todo esto, la curvatura mayor, la flecha de ahí, siempre de la parte más representada. Ay, no, estoy mostrando el cuerpo. La flecha, voy a borrar. Tiene que estar bien puesta la flecha. La punta de la flecha me está mostrando a mí el elemento. Entonces, ahí, curvatura mayor. Le ponen ustedes curvatura mayor, nada más, no del estómago, curvatura mayor. Ahora, esto ya es el cuerpo, esta es la cara anterior del cuerpo, esta será la porción descendente. Aileen nos ha dicho que es la porción descendente, yo le voy a poner porción descendente. Porción descendente. Esta es la porción horizontal. Entonces voy a sacar una flecha de aquí y le voy a poner porción horizontal. Porción horizontal. Bien. Yeah. Seguimos. Ahora vamos a hacer con rojo. Esto es el píloro. El píloro. Yo estoy viendo aquí el surco duodeno pilórico, miren, todo esto es el píloro, hasta aquí es el píloro. Ahí, un ratito, la flechita, hay que poner bien la flecha porque si no, vamos a morir. Aquí voy a poner píloro. Ahora, estoy viendo este surco, no sé si ustedes están viendo. Esto, bien marcado, la flecha de ahí para que se note muy bien. Voy a sacar de ahí la flecha y ese es el surco duodeno pilórico. Surco duodeno pilórico. Duodeno pilórico. Ahí está, surco duodeno pilórico. ¿Qué más estoy viendo aquí? El fundus gástrico. Entonces voy a sacar de aquí. Voy a poner flechita y le voy a poner fundus gástrico. Fundus gástrico. Fundus gástrico. Ahora, estoy viendo las arterias. Miren, ¿qué arteria es esta? La gastromental derecha. Arteria gastromental derecha. Aquí, desde aquí estoy viendo. La arteria gastromental izquierda. Cuidado, la flecha esté saliendo de aquí. Obviamente ya hemos avanzado arterias un poco. Una vez hemos tenido un conflicto con los estudiantes porque nos dicen el tema era órganos, no era arterias. Pero si se dan cuenta, cuando Aileen y yo hemos avanzado en la teoría, hemos dicho que el estómago está irrigado por la arteria gastromental derecha, rama de la gastroduodenal, la arteria gastromental izquierda, rama de la esplénica, la arteria que se ve más o menos aquí, yo voy a sacar la flecha de aquí, la arteria gástrica izquierda, y aquí estoy viendo la arteria gástrica derecha. Entonces, en el momento de hablar de este órgano, estoy diciendo por quiénes está irrigado. La gástrica izquierda, rama del tronco celíaco, la gástrica derecha, rama de la hepática propia o a veces de la hepática común. Ahí está, miren, en este estómago he puesto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 alfileres. Parece una imagen tan sencilla que no hubiera nada, pero aquí hay 12 alfileres. Esto es configuración externa.
No sé, Toilín nos habló. Configuración externa del estómago. Tiene porción descendente, horizontal, cara anterior, cara posterior, curvaturas y orificios. Falta todavía. La misma imagen. La misma imagen. Esta es otra imagen. Aquí estoy mostrándoles el cardias. Aquí sí se nota muy bien el cardias. Ahora aquí no me voy a dar cuenta si está la línea, ¿no? Con la válvula cardioesofágica, porque la coloración de la mucosa del estómago en una persona viva es mucho que es rojo y la coloración del esófago rosa pálido. Aquí ya no hay eso porque es de una persona que falleció hace muchos años y la coloración es gris, entonces no nos damos cuenta, ¿no? Ahora aquí estoy viendo, miren, aquí sí estoy viendo el esfínter pilórico. En este preparadito estoy viendo el esfínter pilórico. No sé si se dan cuenta, como florcita está saliendo, miren. Como una florcita está saliendo el esfínter pilórico. Ahí está. Esto es el píloro. Esto es el píloro. Esta es la curvatura menor. La curvatura menor. Esta es la curvatura mayor, ¿no? Esta es la porción descendente. Puedo marcar yo un alfiler, cuidado, me estén poniendo estómago. Esa es la porción descendente. Ahí nos ha dicho que hay una porción descendente en la cara y una porción horizontal o pilórica. Entonces, ustedes le pueden poner aquí porción pilórica o porción horizontal, cualquiera de los dos. Entonces, va a haber dos opciones. Le pueden poner porción pilórica o porción horizontal. Esto es el fundus, no se van a olvidar. Esto es el fundus gástrico. Ahora no solo le van a poner fundus, sino tienen que poner fundus gástrico. ¿Qué más hay aquí? No hay, y no hay ni una arteria. No hay ni una arteria, ¿no? Está completamente pelado este estómago. Ya. Esto es configuración externa. Hay todavía imagen. De estómago. Aquí, este estómago, igual, miren desde el esófago, esto es esófago, eso es el esófago. Esto es el ángulo de Lewis o ángulo gastroesofágico. En el libro de Rubier está como ángulo gastroesofágico, por favor. Les estoy mostrando esofágico. Ángulo gastroesofágico. Está separando el esófago del fundus. Esto es el fundus. Todo esto que ven como semicírculo hasta aquí es fundus. Entonces puede salir hasta aquí. Todo esto. Fundus gástrico. Esta es la porción descendente, la porción pilórica. Aquí estoy viendo el píloro. Está reclinado, ¿no? El píloro. El píloro, el surco duodeno pilórico, más o menos marcado ahí, no se nota mucho. Aquí estoy viendo las áreas gástricas. Miren, aquí hay una bien profunda. Hemos dicho, Aileen nos ha dicho que mide de 12 a 3, ¿no? Aquí está. Los pliegues longitudinales son estos, miren. Tienen forma longitudinal. Las áreas gástricas, aquí les voy a mostrar en otro las áreas gástricas, pero antes la curvatura menor. La curvatura mayor, ¿no? El antro. Un ratito. Aquí les quiero mostrar. Aquí está súper bien. Esto es la configuración interna de un estómago nuevo que habíamos sacado. Está desde el esófago. Desde la faringe está. ¿Ya? Miren, esto es parte de la faringe. Todo esto es el esófago. Miren el esófago, por ejemplo, esta persona que ha muerto, este cadáver que teníamos, tenía úlceras en su esófago, miren. ¿Ven? Está necrosado, negro aquí. Él tenía úlceras, tal vez este paciente o este cadáver tenía reflujos. Miren, tiene úlceras aquí en el esófago. Esto no se nota bien la línea, pero es el esfínter cardioesofágico, ¿no? La válvula cardioesofágica, justo a ese nivel está, ¿no? Esto es esófago, esto ya es el estómago. Aquí está la válvula cardioesofágica, válvula cardioesofágica. Ahora aquí les voy a mostrar, estas son las áreas gástricas. Miren, hay una aquí,
Aquí hay otra, aquí otra y otra y otra y otra y otra y otra. Y estas toditas de aquí son las áreas gástricas. Estas no desaparecen porque, aunque el estómago se distiende, esté con contenido. Los pliegues longitudinales normalmente no los vamos a encontrar porque esos desaparecen cuando el estómago se distiende, pero en esta persona, por ejemplo, hay algunos pliegues longitudinales. Miren, aquí y aquí hay algunos pliegues longitudinales. Ahora, hablando de anatomía, aquí está el ángulo gastroesofágico. Esto es el fundus, esto es la curvatura mayor y aquí está el píloro, eso es el píloro. El músculo esfínter pilórico, aquí está, este es el músculo esfínter pilórico. Ahorita creo que hay uno abierto, les voy a mostrar, ¿no? Esto ya es el antro pilórico, esto es el antro pilórico, ¿no? Qué bonita la configuración interna del estómago. Sería bueno ver así como dice el libro, ¿no? Así de con la mucosa de color roja intensa y ver estas cosas, pero nos puede, pero miren, aquí les he demostrado las áreas gástricas que miden de 2 a 3 centímetros. Aquí. Aquí está el píloro, ¿ya? Todo esto es el píloro y estamos viendo también aquí en el píloro, no se nota mucho, miren. Aquí más o menos se nota el músculo esfínter pilórico. Ahí grueso. El músculo esfínter pilórico. Miren, ahí. Ahí está. ¿No? Todo esto el pilórico. Ahí está. Y aquí estamos viendo la curvatura mayor. No se ve nada más. Hay otro dibujo. Esto lo mismo. Aquí. Miren. ¿Qué parece esta imagen, jóvenes? Ustedes que tienen una imaginación increíble, ¿qué creen que es eso? Más o menos, ¿qué se imaginan que es? Más o menos. La parte esfínter del pilórico, me olvidé el primer nombre. Ya es, ¿no? Esta es su válvula, es la válvula, es el píloro, esta es la válvula pilórica, miren, el orificio. Esta es la válvula del esfínter pilórico que va a evitar el reflujo, les dije, y está esto de que cuando se pone la boca picante por ese reflujo de la bilis y del jugo pancreático hacia la cavidad bucal. Esto es el músculo, esto es el esfínter pilórico, miren. Esto, ¿no? Parece una florcita aquí, ¿no? Esto parece. Esto es el estómago, es una vista frontal, diríamos, ¿no? Anterior, por eso no se nota muy bien. Pero ahí está, les estoy mostrando el músculo y aquí les estoy mostrando el esfínter pilórico. Ahí está. Entonces, una flechita aquí le pone esfínter pilórico, ¿no? O músculo esfínter, si quieren, pero mejor solo esfínter pilórico. Esto ya es lo que ustedes saben, lo que ya han ex ha expuesto Aileen. El resto son, desde aquí la última, vamos a ver, la última diapositiva es esta. Después ya hemos terminado con estómago, ¿no? Es la parte teórica lo que más nos interesa. También en la teoría y en la práctica conocer esos detalles que nos han descrito en la parte teórica. Listo, aquí hemos terminado con estómago. La siguiente clase, ¿a quién le toca intestino delgado? ¿A quién le toca intestino delgado? Valeria. ¿A ti te toca, Valeria? No, doctora. ¿A quién le toca pues intestino delgado? Fernanda. No, doctora. ¿Y a quién le toca? ¿A Saraí? No me acuerdo. Ya. Bueno, igual, de todas maneras, ya debe saber su compañera que le toca intestino delgado. Igual voy a escribir por el grupo de WhatsApp que tiene que dar el día viernes, ¿no? El viernes tiene que dar intestino delgado.
Zahir, ¿a quién le ha tocado intestino grueso? A mí me tocó. Ah, ya, Leila, intestino grueso. ¿Hígado? Yo, doctora. Ah, ya, Rogelio. Después ya les he dado, ¿no ve? Hígado, vías biliares, todavía no, ya. Primero hasta hígado les he dado. Entonces, hasta ahí primero van a presentar. Y luego voy a volver a distribuir los siguientes temas, que son vías biliares, páncreas, vaso, riñón, glándula suprarrenal, uréter, vejiga, porque hasta vejiga va a ser su examen práctico. Su examen teórico también tiene que ser hasta vejiga. Entonces hemos empezado con estómago, el viernes vamos a hacer intestino delgado, el próximo miércoles vamos a hacer grueso, el jueves vamos a hacer hígado y vías biliares. Ya, entonces la siguiente clase, el viernes, les voy a dar ya hígado y vías. Hígado es bien cortito, vías biliares también es corto. Entonces en una sola clase voy a avanzar hígado y vías biliares, además que no hay mucho en preparados también para mostrarles. ¿Ya? Listo. Entonces aquí vamos a quedar. ¿Alguien quiere preguntarme algo? ¿Está todo bien? ¿Todo tranquilo? Ya, muy bien. Entonces nos vemos conmigo el día viernes a las 18, por favor. Ya a las 18 nos vamos a ver, no 17:45, 18. Listo. Entonces, bien, Fernanda. Fernanda, voy a habilitar la plataforma en tarea para que puedas subir esta tu presentación de PowerPoint. Ya, porque esto vale nota. Entonces, te lo voy a habilitar en este momento, ahorita, para que puedas subir hasta las 18:30. Te lo voy a habilitar, Aileen, para que puedas subir esta tu presentación de estómago, solo para vos, ¿ya? Ya, gracias, doctora. Listo, entonces nos vemos hasta el día viernes y mañana nos vemos en teoría para seguir avanzando intestino grueso, ¿ya? Hasta luego, que les vaya bien. Hasta doctora. Luego. Chao, chao. Hasta luego, doctora. Chao, chao, doctora, gracias. Chao, Rogelio. Chao.